buenas noches. Fue transmisión hace poco en vivo de la red Unitel, el segundo partido de la Selección Nacional de Fútbol frente a Chile, en el Estadio Mundialista de la Arena Pantanal en Cuiabá. Un juego en el cual el técnico Farías realizó 5 modificaciones en la formación titular que dieron resultado fundamentalmente en el rendimiento, más allá del resultado a favor que favoreció al equipo chileno. Uno de los aportes importantes, sin duda, Carlos Lampe, que mostró su categoría y salvó al menos unas 4 hasta 5 opciones claras de gol que originó Chile. Aquí al minuto 9, en el intento de salir, se pierde una pelota en ataque, desnivelado, descontrolado el equipo en el retorno, y llega Brereton, el jugador nacido en Inglaterra que defiende los colores de la selección del país de su madre, Chile. Abrió la cuenta al minuto 9. Luego Chile intentó liquidar el partido y encontró una a una las respuestas de Lampe para evitar que se amplíe el marcador y Bolivia tenga la posibilidad de reaccionar e ir en busca de un mejor resultado. Hasta la media hora del primer tiempo, todo para Chile. Bolivia no encontraba tener la pelota, no podía tomar las marcas y parecía repetirse lo que sucedió ante Paraguay en cuanto al rendimiento en el partido. Aquí Lampe, con una intervención realmente fantástica ante el remate de Jan Meneses, era lo último claro que tenía en el Chile en el primer tiempo. Luego, gracias al juego de Ervin Saavedra, el control de la pelota de Ramiro Vaca, comenzaron a originarse las jugadas, como este remate de Vaca que salió cerca al ángulo de la portería de Claudio Bravo. Y en el segundo tiempo, Saavedra con el intento, y es el portero Claudio Bravo el que evita de esa manera el tanto del empate. Mereció algo más Bolivia, sin lugar a dudas. Era un rival complicado, como todos los rivales del Grupo A. En la recta final del partido, el toque de Arce no llega a tiempo. Jorge Enrique Flores, el panorama es difícil en cuanto a la clasificación. Quedan Uruguay y Argentina en los próximos partidos. Hoy se volvió a perder, pero sin duda la selección dejó sensaciones que hacen avizorar que en el futuro la cosa...